El aplauso a los sanitarios y se podrá punto final la concentración. El disfrute del grado máximo de salud es un derecho fundamental de todo ser humano, reconocido por la Constitución de la Organización Mundial de la Salud, de la OMS. Y este derecho a la salud incluye unos servicios de salud de calidad suficiente. Un derecho que ha sido denegado a nuestro vecino de Alcobendas, a Pedro, a Piti, para los que le conocían, y recientemente también a otro vecino de Fuencarral. Responsabilidad. El COVID nos ha ido y tenemos que ser consecuentes con la situación que tenemos. Ahora os pedimos, por nuestros vecinos, por Pedro, por Piti, por los profesionales de la sanidad que han perdido su vida, Ayer cerca de 2.000 se manifestaron desde la calle Sagasta hasta la calle Aduana, sede de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Bien, esto nos demuestra que por lo menos hay una parte de los sanitarios que quieren mantener la lucha, que quieren seguir, porque esta sanidad no puede seguir como sigue hasta ahora. Ya sabéis cuál es la situación en que se encuentran estos 1.000, con jornadas de trabajo exhaustivas, con unos salarios bajísimos, con unos contratos que se los renuevan algunas veces hasta más de 100 veces al cabo del año. Es decir, 25 camas por 1.000 habitantes. Es decir, que estamos en una situación que en vez de ir a mejor, vamos a ir a peor. La sanidad se defiende. La sanidad no se defiende. La sanidad se defiende. Que estoy tan desilusionada, tan devastada, tan sumamente triste, que estoy haciendo la medicina tercermundista. De ver 7.000, 8.000, hasta 50.000 habitantes al año, en una semana de ver 7.000 personas, ahora estoy viendo en los domicilios, cuidado, me están mandando cada día a una base distinta. Mi destino es este. Bueno, pues el sábado estuve en Moratalaz, el domingo estuve en Vallecas. Y haciendo domicilios, en un domicilio no puedes hacer una sanidad en condiciones. Haces una sanidad vidriosa, tercermundista. La sanidad se defiende, la sanidad no se vende.